Aquí tengo que hablar del presidente Flores, sigo creyendo en la honestidad y en la honradez del presidente Flores. Lo consideré un gran amigo, fue un apoyo importante en mi carrera política y puedo decirlo con toda propiedad que ese dinero que vino no vino para para el gobierno de El Salvador. Era la forma como Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas y así le pasó también a Portillo en Guatemala y a no sé quién en Costa Rica porque los gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos, eh, esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaban. Hey, ye, 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 y cómo están familia? Pensaron que me había olvidado, pero no, aquí estamos. Bien. Esta noticia que, que traemos en este momento, sin empeinado, cae. Y miren, es que este es el problema de ser bien bocón uno. Normal quizás no fuera de esos delincuentes como, como Cristiani, que la gente sabe realmente que es un ladrón, un mañoso, pero la gente pues lo ha olvidado porque como el cabrón es listo pasa tras bambalinas y solo sale cada vez que él cree que puede inclinar la balanza en alguna campaña presidencial, como lo vimos con Carlos Calleja, no, pero sea vivo. Mire Sánchez Serén, calladito ahí, el cabrón incompetente, con todos y con todas las denuncias de defalco que tuvo el gobierno del FMLN, pero mire el calladito ahí tras bambalinas, nadie se acuerda de él. Pero cuando uno es bocón, no hombre, le sale todos los trapos al sol. Ahí ven a Huicho Funes. Ahí ven ahora a Norman Quijano. Les recuerdo que hace unos días, en el canal 12, él ahí admitía básicamente que Arena vendía nuestra patria. Voy a ser muy sincero. Prostituía nuestra nación al mejor postor. Lo dijo Norman Quijano. Ahora Norman es citado a la FGR para declarar por qué chingados estuvo hablando. Esas situaciones, cómo es que lo delató. Y lo que llama mucho la atención, al menos a mí me llama mucho la atención, es que en ese video Norman menciona que es amigo aún de Paco Flores. Y lo raro de todo esto es, y que no ya se había muerto Paco Flores. ¿Mm? Pero él sigue mencionando que es auténticamente amigo de Paco Flores. Son cosas que todavía han quedado en el limbo. Pero bien, así lo dicen todos los titulares, que Norman Quijano ya está en la FGR declarando qué es lo que él sabía, porque el cabrón ahí fue a confesar. Él lo dijo concretamente, dijo que ese dinero iba para el partido Arena y no para China-Taiwán, recordando que China-Taiwán después de eso... Mandaron una carta y dijeron: No, ese dinero era para el país, no era para China Taiwán. Y bueno, de esto, una vez más, Norman ha dinamitado al partido Arena. Por eso es importante que en las próximas elecciones usted no amague tanto. Un voto por Arena es un voto para proteger a Norman Quijano y a todos los delincuentes Vende Patria. Así que usted no le queda otra opción para rescatar a nuestra patria de las manos de esta gente malévola, gente sin alma, sin corazón. Le queda solamente dos opciones: gana nuevas ideas. Así que es importante que usted tenga en cuenta cada una de estas situaciones. Y bueno, familia, muchas gracias por todo. Esta es la nueva revolución del Salvador y ahora le pregunto. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que Norman Quijano, hoy oh, sí, le van a abrir a él un expediente? ¿Cree usted que le van a hacer una comisión para quitarle el fuero? Yo honestamente le voy a decir no. Tampoco va a haber ninguna apelación para él por una sola razón. Porque las apelaciones solamente es para los funcionarios que trabajan por el pueblo. Pero si estos funcionarios, estos diputados trabajan... Para los ladrones, para los mañosos, siendo ellos también ladrones, las comisiones ahí no funcionan, no existen. Así que es muy importante que tomemos nota de esto. Darle un voto al Partido Arena es darle un voto de protección a Norman Quijano. Dicho eso, quiero agregarle otra cosa más que me da mucha risa. Ahí manda a decir nuestro flamante diputado Emilio Corea, ahí nos manda a decir Emilio Corea que si nosotros no lo cuidamos a él, <laughs> que si nosotros no cuidamos a Emilio Corea, dice que lo podemos perder. Al menos así es el retweet que él hizo, que él puso de parte de El Buky. ¿Qué opina usted? ¿Cree usted realmente que vamos a perder a Emilio Corea? Porque así lo dice. Valoren a la gente buena, no la usen, no abusen, porque la gente que no reclama, esa que aparece tener eh, aguante infinito, un día se harta y no vuelve más. Así lo retuiteó Emilio Corea. Así que ya está, Emilio Corea dice que no lo dejemos perder, que no lo utilicemos, que él es bueno. Si no lo apoyamos, lo vamos a perder, dice. Ese Emilio está loco. Ahí lo dejo esta noticia, familia. Cuídense mucho y hasta pronto.